pues aquí estamos para, si tienen a bien darnos algún Goya, lo recogeremos. Y si no, disfrutaremos de la ceremonia y aplaudiremos que hay muchos amigos nominados. No, yo creo que es casual que de pronto el thriller, que no es un género muy cultivado por el cine español, pues este año hay tres thrillers muy testiculares que coinciden. Pero yo adoro los thrillers, con lo cual quiero decir, si el cine español empieza a hacer thrillers de la calidad de Tarde para la ira, El hombre de las mil caras, y que Dios nos perdone, estaré siempre viéndolo. Pero sí, ha sido un buen año en todos los sentidos, digo, en todos los géneros, digamos. La presencia de los líderes políticos, pero sería bastante especie como el presidente, que además admite que no vive las películas. ¿Qué le parece? Pues eso parece, sí, sí. Eso me han dicho, yo no lo he visto, pero si no es presidente, me sorprende porque, no lo he dicho en la otra entrevista, esto es para vosotros solo. En el 99, cuando estábamos nominados todo el grupo, con Todo sobre mi madre, vino él a Los Ángeles y de hecho además nos pidieron entradas para ver los Oscar en directo. Venía él con Rodrigo Rato y hasta ese momento daba la impresión de ser seguidor de mis películas. Yo de aquí le diría: señor Rajoy, ¿qué ha pasado entre usted y yo desde el 99 a ahora mismo? Yo le recomendaría, además me parece un feo, Julieta está rodada en su país, en Galicia, pero hombre, yo creo que sobre todo como político debería haber mentido. Y no decir que no vea cine español. Y después, como presidente, yo le aconsejo que vea cine español, porque hablamos de este lugar que gobierna, de estos ciudadanos y de esta realidad. Y el cine es un gran reflejo de la realidad. Entonces yo creo que algo de esa realidad se pierde. Cambiando ha sido tercio totalmente, pero yo no sé si algún talismán, algo ¿cómo? Que te traigas. Perdón. Algún talismán, algo de que te dé suerte, algún buen consejo de posibilidad. Detallito. ¿Que yo quieres que le dé un consejo a alguien? No, digo que si te traes algún talismán, alguna historieta. No. Suerte y saldré y bueno, estaré todo lo espontáneo que pueda. Hombre, eso es bueno porque se nota, a veces uno hace el ridículo a base de espontaneidad, pero la verdad es que no creo que nos den muchos Goya en esta edición. Venga. ¿Cómo? Sí, no, yo ya estoy escribiendo ya lo que será el próximo guión. Es muy pronto.